encuentro paz al mirar la montaña y el mar. Soy canción, soy verdad, vuelvo a ser libertad en el fuego de amar, la sonrisa al andar, en el tiempo fugaz se hace camino al viajar. Imagínate que llevábamos años viajando, aquí ya antes en Argentina de vacaciones, continente americano, después el salto al continente europeo y el shock de ¡ah, qué progres que son! Y cuando llegamos a Marruecos, fue como apenas nos salimos del aeropuerto, todo fue diferente. Los olores, los sabores, lo que veíamos. Encima nos hospedamos en el medio de la Medina. La Medina es como la plaza donde se da todo lo que es el intercambio de comida, la venta ambulante, los puestos. Entonces, todo lo que es sociabilización es ahí. Y ahí estábamos, en el medio del cachengue. Y la verdad es que es muy, pero muy, muy fuerte, muy impactante recorrer la ciudad de Marrakech, en este caso que fue la que nosotros conocimos profundamente. En nuestro estilo de vida, en nuestra forma de viajar y de conocer los lugares, es justamente recorrerlos de esa manera, siendo parte del ciudadano. Simplemente tratamos de ir y sentarnos en los bares que ellos se sientan, consumir lo que ellos consumen y demás para poder vivirlo. Y cuando lo hicimos, notamos un shock de cambio cultural muy, pero muy, muy grande. Fue como un shock, principalmente por ver a la gente diferente, que se vestía diferente, que reaccionaba diferente a nosotros. Por ejemplo, el tema de la vestimenta es algo que, sobre todo para las mujeres, fuerte, porque allá las mujeres, al ser una sociedad conservadora, son musulmanes, entonces las mujeres van más bien tapadas, y simplemente una que, nada, con pantalón y remera ya marcaba la diferencia, porque no podés usar nada que muestre escote, que marque figura, que muestre una pierna, ni shorts cortos, hacía un calor, pero no podés porque llamas la atención. Antes de ir a un lugar tenía que pensar dos o tres veces qué es lo que me iba a poner, que no se marcara tanto, que no llamara la atención para pasar desapercibida. Hay cuestiones que si no las tenés previamente sabidas, en mi caso, te pueden golpear, te pueden afectar. Yo en lo particular soy un defensor de la Pachamama, de los animales, de la naturaleza, y África me hizo ver que no hay leyes para los animales. Imagínense, pónganse en contexto, en situación. Caminar por la Medina en Marrakech, en África, es como una película de Indiana Jones, si tuvieron la posibilidad de verlo. La gente, su vestimenta, animales por la calle, sueltos, desnutridos, vacas tirando pesos que debería de tirar un camión y no un animal. Te acosan los vendedores, vos sos turista, es un país turístico, entonces no hay como límites, es un acoso directamente. Para venderte algo te persiguen cuadras. Un ejemplo como para que dimensione. De repente vos vas caminando, un grupo de personas aglomeradas, te arrimas un poco a mirar, obviamente a mí me da curiosidad todo, y voy a ver, y es un mono atado con una cadena, que la gente va y saca fotos con un mono atado con una cadena. Para mí es como... Si vos ves a alguien maltratando un perro, maltratando un animal en la calle, vos reaccionás. Allá está tan naturalizado aún, es tan común, que vos pasás por la calle y ves animales hambriados, animales a punto de morirse en las calles y la gente normal. Y fuera de eso, ¿cómo hacen turismo? Las plazas por la noche se convierten en un show para los turistas, pero es muy loco porque en realidad los turistas consumen eso, pero es algo que lo consumen los locales realmente. Esto de que traen los monos y para que te los cuelgues voy a sacarte una foto y cobrarte. O esto de los encantadores de serpientes. Tienen un montón de serpientes atrapadas en canastos para deleite de los turistas y para cobrar dinero. De
de repente un círculo de gente, eso me choqueó, porque es decir, ¿en qué siglo estamos? Un círculo de gente, me arrimo a ver y todo, bueno, vos vas a un círculo, ¿qué puede ver? Un malabarista, cosas así. De repente había dos personas boxeando. Hey, chon, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Y qué hacía la gente? Apostaba por esas personas que estaban boxeando. Y cuando hablo boxeo es literal, pero sin guantes, sin nada. Era un espectáculo que se montaba y de repente, por una cuestión cultural y de apuesta y demás, se agarraban dos personas atrompadas en el medio de una plaza. Es súper normal, es fuerte eso. Si bien en Europa se puede ver, sobre todo en algunos lugares de Alemania, donde hay mucha inmigración de poblaciones o de países que son musulmanes, se ve algo ahí, y también en España, sobre todo en el sur de España, pero en Marruecos es esto de que las horas para rezar, cada tantas horas la ciudad se paraliza y son como todo lo de las mezquitas, la gente rezando fuerte, cantando fuerte, orando. Es muy fuerte porque hay mucho movimiento, es como ruido, ruido, gente todo el tiempo y de repente todo se calla y es rezos, rezos fuertes que se escuchan del otro lado de la ciudad. Conocemos las iglesias católicas, vemos cómo son, de los detalles, el lujo o por ahí las cuestiones de doradas y todo lo llamativo, pero las mezquitas son, o sea, los colores que se ven, los detalles en los que fueron puestos, pulidos, ornamentados, digamos, como estar en otro lugar. Recuerdo también que pasamos por un pueblo que se llamaba Merzoua, que estaba alejado ya del centro turístico en Marrakech, y ahí pude visibilizar dos cosas. En primer lugar, es que al no ser un lugar turístico, ya era netamente los locales, en el cual era un centro donde todos se reunían para comercializar. Y ahí se notaba increíblemente, o sea, de repente encontraba gente comercializando yuyos o lo que fuere que tengan a cambio de animales, y ahí pude notar que ya que nos habíamos alejado del centro turístico, era como a Laura la observaban físicamente. Eso ahí realmente uno nota que decía, ok, vos notás que sos sapo de otro pozo. Pero siempre, y esta es la otra parte que yo destaco, que no importa que estés en un lugar turístico o estés en donde ellos viven, comercializan y no hay turismo para nada, es el respeto. Siempre nos sentimos seguros, siempre nos sentimos respetados, dejando de lado esto que en lo particular a mí me afecta demasiado, como es el maltrato animal. Yo nunca sentí inseguridad. Y eso es algo, yo, Laura, lo traíamos de prejuicio desde Europa, porque nos decían, cuando hablábamos con europeos y les contábamos que nuestro viaje era cruzar hacia África, nos decían, cuidado, que allá, que esto, que este otro, que es un peligro. Yo nunca sentí mala vibra dentro del lugar, nunca sentí inseguridad para nada, en absoluto. Hay una cosa muy graciosa que tuvimos una semana o 10 días ahí, no recuerdo. Durante los 3-4 primeros días, yo escuchaba mientras caminábamos, Alibaba, Alibaba, Alibaba. Y ya ese Alibaba ya era más personalizado, o sea, ya era Alibaba, pero mirándome los ojos y Alibaba, Alibaba. Yo, pero, ¿qué onda? Bueno, 1, 2, 3, 4 días, al quinto día, al guía, che, flaco, mira, yo voy para la calle y ¿es para mí o yo estoy flasheando? A mí, se dirige a mí esta gente, dice Alibaba, y me cuenta que eso es un mensaje que transmite de buen augurio. Viene y tiene una razón de ser por una cuestión de mi barba. Yo en ese momento tenía el doble de barba que tengo ahora, y ellos lo consideran por una cuestión religiosa a una persona muy sabia. Estamos por vivir una experiencia muy particular, un grupo de música no una cambia. Hasta disco tienen. En medio del desierto.
a compartir con esta gente su música. Cuando viajas, vas aprendiendo. En cada destino nuevo vas conociendo una cultura diferente, una comida distinta, una forma de ser distinta, y compara, es inevitable la comparación. Pero cuando conoces tantos lugares distintos entre sí, tan distintos a lo que uno está acostumbrado, eso te amplía, o sea, te hace más tolerante a las diversidades, a las diferencias que tenés. Muchas veces me dicen cuál playa es mejor que otra, cuál destino, dónde la comida es más rica, o dónde tienen bailes más, los bailes típicos más originales. Y es como, no puedes comparar un destino con otro, porque todos son iguales, todos te enriquecen de diferente manera. Y eso es lo que me traje de África, y la buena onda, la buena vibra de la gente, a pesar de todos los prejuicios que me incorporaron los europeos y que quizás yo también tenía por pensar de que estaba en un quinto mundo, como le pueden decir. Incluso en Marruecos, que es un país, como decía recién, súper conservador, con muchas reglas, no hay cuidados a los animales y muchas cosas que me hacen ruido, porque son tan distintas a mí. Pero no es que sea, o sea, justamente las particularidades que tienen hacen que ese destino sea como una forma de ampliar lo que uno cree del mundo, lo que uno cree de las personas, de lo uno cree de las civilizaciones y también de lo que uno cree de uno mismo. Y yo le digo a mi mamá que estoy trabajando. Ay, Dios, papá.